Aquí están los doctores Lizardi de la Cruz, neurocirujano, y el doctor Alfredo Polanco, nefrólogo, del Hospital Traumatológico Nen Arias Lora, están acompañándonos en este programa especial desde Fenatrado, y vamos a conocer cuál es la situación. Siempre se habla de los accidentes de Navidad, pero la cantidad mayor de accidentes en diciembre se produce en los primeros días del mes. Los operativos tienen una efectividad tan grande que bajan los accidentes en los días de operativos por debajo de un día normal. Y vamos a conocer estos detalles, pero vamos a comenzar hablando del camionero y los daños que sufre su organismo manejando este tipo de vehículos pesados. Y vamos a dar los buenos días al doctor Alfredo Polanco, que está con nosotros aquí y que nos acompaña junto a Lizardi de la Cruz. Adelante, doctor. Buenos días a todo el pueblo que sintoniza este programa tan especial, donde nosotros estamos, el objetivo es salvar vidas, que es lo más importante. Y como bien usted decía, en los días previos a lo que es la Navidad, el Año Nuevo, generalmente se desbordan mucho las pasiones, el alcohol, por ejemplo, cuando se cierra o se abre la ley seca, muchas personas ingieren bebidas alcohólicas de manera desordenada y por eso puede haber, ocurre un aumento en los accidentes de tránsito, que es muy lamentable. Sin embargo, luego de los operativos que se realizan siempre los días 23, 24 y 25, pues eso tiende a disminuir, lo que significa que ese llamado que hacen las autoridades es de vital importancia. O sea, que nosotros estamos de acuerdo con eso, pero lo importante sería de que nosotros mantener siempre la cordura, no importa que haya o no operativo, y así tendríamos menos muertes y lesionados por accidentes de tránsito. ¿Cómo se preparan ustedes en el hospital para las eventualidades que se puedan presentar? Bueno, generalmente lo que se hace es que se suspenden lo que son las cirugías selectivas ya para esta época. Por ejemplo, ya nosotros, muchos de los pacientes que tenían semanas ingresados, pues se operaron, se dieron el alta, los que estaban mucho mejor, y luego se reservan lo que son las camas, o sea, para tener una mayor cantidad de camas disponibles para las eventualidades que podrían ocurrir, que nosotros esperemos que todo transcurra pues lo más tranquilo posible, como ocurrió, por ejemplo, en la pasada Semana Santa, en las pasadas Navidades, que teníamos menos cantidad de pacientes que lo que teníamos, por ejemplo, en principio de Navidad. La República Dominicana en estos momentos se coloca en el top 10 número 1 de muerte por accidente de tránsito, cuya víctima principalmente son jóvenes. ¿Cómo manejan ustedes ese trauma cuando tienen incluso muchachos de estos en plena edad productiva que tienen que amputarles extremidades y ese tipo de cosas? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Porque sería bueno también hacer una exhortación y un llamado a la juventud que son prácticamente las víctimas de este tipo de siniestralidades. Y en la mayoría de los pacientes lesionados son motoristas, que representan el rol del 70%. Esos son jóvenes que sus edades oscilan entre 16 a 29 años incluso. Es lamentable cuando un paciente sufre una lesión traumática que haya que amputarle un miembro. Generalmente los equipos de los hospitales traumatológicos tenemos un conjunto de médicos, por ejemplo, psicólogos, psiquiatras, que se conversa no solamente con el paciente antes de la amputación, cuando no es una amputación de emergencia, porque el paciente llega con la lesión, se trata por todos los medios de ver si esa extremidad, un brazo, una pierna, una mano, un dedo incluso, si se puede conservar, si se puede salvar. Cuando ya se ve que se hizo hasta lo imposible por salvar ese miembro, pero antes de eso se va conversando psiquiatría, psicología con el paciente y le vas dejando claro y al familiar de que ese miembro hay que amputarlo. Hay ocasiones en que resulta sumamente muy difícil convencer al familiar, a la madre sobre todo, que está con ese adolescente, y corre el riesgo de que si no se amputa, por ejemplo, la infección asciende y puede conllevar a una sepsis y el paciente puede inclusive fallecer. Por eso se hace una intervención psicológica, psiquiátrica, bastante temprano, o sea, antes de tomar la decisión de la amputación. Para este operativo del año 2019, de la Navidad del 2019, ¿cuántas salas de cirugía tiene habilitadas el hospital Ney Arias Lora? También, ¿cuántas camas de internamiento y cuántas camas de cuidados intensivos
están disponibles para eso? En el hospital cuenta con 12 quirófanos que están completamente preparados para cualquier eventualidad que se presente. Contamos con 19 camas de intensivo, o sea que nosotros tenemos, gracias a Dios, estamos bien suplidos con todos los insumos que serían necesarios para asistir, incluso accidentes en masa que podrían presentarse, pues se han hecho simulacros, que es bastante importante, en caso de que ocurriera, por ejemplo, accidentes en masa, cómo recibirlo. Y de hecho, cuando han ocurrido eventualidades, pues hemos asistido una gran cantidad de población de manera adecuada. Bien. Bueno, aquí tenemos con nosotros también al doctor Lizardi de la Cruz, neurocirujano, Ney Arias Lora también. Doctor, su departamento, el departamento de neurocirugía, ¿cómo interviene? ¿Cuál es específicamente el papel en el que ustedes básicamente entran en esta situación? Sí, buenos días y muchas gracias. Todos estos accidentes. Por la invitación. Sí. Acostumbrada y siempre presto al servicio de la comunidad y el pueblo. En cuanto a el departamento de neurocirugía, le toca la parte más severa del trauma, porque en los accidentes de automovilístico la causa principal de muerte es el trauma craneoencefálico, que muy bien expresa el doctor Polanco, que lo motorista es el 70%. Nosotros hemos hecho estudios allá en el hospital donde hemos visto que el uso correcto del casco protector disminuye la severidad del trauma. Obviamente, lo más importante en los accidentes y en el trauma es evitarlo. Una vez ocurre, si tiene su casco protector, vamos a tener una severidad menor. Los pacientes que nos llegan con trauma craneoencefálico severo son los que ocupan la unidad de cuidados intensivos y siempre nos llama la atención los muertos, los fallecidos en las primeras 24 horas, y esos son los que salen en las estadísticas. Sin embargo, dejan secuelas y pacientes que luego que pasan los operativos de Semana Santa y de Navidad fallecen 30 días después, 40 días después en el hospital, como consecuencia de ese trauma craneoencefálico severo, que nos lo dejan en un ventilador 2 o 3 semanas y vienen como consecuencia las infecciones respiratorias, las infecciones de vías urinarias, las úlceras por decúbito y un fallo multiorgánico, y se lleva el paciente, el cual no aparecen en la estadística como muerte causada en ese momento, porque sale incluso como en la defunción, que fue un trastorno respiratorio, una neumonía, o sale una infección de vías urinarias, o sale lo que al final se llevó el paciente, pero como consecuencia a ese trauma. Quiere decir que las estadísticas que se manejan, como somos el primer lugar, como acaban de decir por ahí, de accidente de tránsito, como muerte por accidente de tránsito, sin embargo, es más que lo que nosotros podemos ver. Hay otras personas que quedan con secuela permanente. Es muy evidente de la parte de la persona que pueden perder un miembro, una amputación, ante la opinión pública y ante los demás que pueden mirarlo. Es algo desastroso que una persona pierda un miembro. Sin embargo, el trauma vertebromedular le deja los miembros intactos y ven una persona acostada ahí con sus 4 miembros aparentemente buenos, pero afuncional. Que de ese tipo de pacientes tenemos muchos jóvenes que, muy bien dice Polanco, en la edad productiva, que se nos quedan con trauma vertebromedular, parapléjico o cuadripléjico. La verdad es que no es difícil entender por qué el 70%, el 80% de los accidentados son motoristas. Uno anda en la calle y uno ve cómo ellos se desplazan de manera temeraria, sin ningún tipo de precaución. ¿Se da el caso, doctor, de un motorista que se accidentó, el Estado invirtió 1 millón, 2 millones para salvarle la vida? Un trauma
cráneoencefálico. Ustedes le salvaron la vida y poco tiempo después regresa al hospital otra vez accidentado. Sí, eso existe de una forma muy, muy recurrente, de que pacientes llegan con una fractura de fémur y después vuelven de nuevo con una refractura. En el caso de trauma craneoencefálico, que tiene, le hemos hecho una craneotomía de eso descompresiva, que muchas veces hasta por el momento hay que dejarlo sin el área del hueso, y son aquellos pacientes que ustedes han visto que le falta un área del cráneo. Pues ellos mismos vuelven con otro trauma, otro accidente, con un golpe entonces más severo, porque la parte de la protección del encéfalo es parte de esa del hueso, es parte de lo que nos proteges. Entonces ya esta persona que no tiene en esa área, porque ya se la hemos quitado de forma para poder salvar la vida, entonces vuelven de nuevo sin el casco protector con otro accidente, ya en este caso más severo. Bueno, una situación, verdaderamente no hay preocupante. No hay conciencia. Así es, Rosendo, y es bueno que los motociclistas, las personas que se desplazan por todo el país en las motocicletas, bueno, siempre vayan bien protegidos, siempre utilicen su casco protector, pero además conducir esas motocicletas con mucha prudencia, porque ellos regularmente, y como lo acaba de decir tanto el doctor Polanco como el doctor Lizardi, son los principales afectados de los accidentes de tránsito en nuestro país. Vamos a también, aquí está con nosotros el doctor Julio Landrón, que es el presidente de la Asociación de la Sociedad Dominicana de Ortopedia, con quien vamos a conversar a propósito de este operativo de Navidad y del tema de los traumas que estamos hablando, de esos accidentes que ocurren en nuestras calles y carreteras del país. Buenos días, doctor. Bienvenido al Gobierno de la Mañana. Sí, muchísimas gracias. Buenos días. Felicitarlo a ustedes, a Willy Rodríguez, encabezando este gran equipo que permanentemente están orientando y poniendo a disposición este medio para que la población entienda lo importante que es tratar nosotros de prevenir los accidentes y respetar las leyes de tránsito. Y Rosendo, que nos juntamos hace unos años, casualmente por allá por el Ney Área, hicimos un programa en vivo desde allá, sí. Y ahora nos volvemos a juntar. Háblenos un poquito de las lesiones que usted como ortopeda ve con mayor frecuencia en los accidentados, ¿verdad? Las personas que resultan lastimadas, lesionadas en un accidente de tránsito. Sí, gracias, Nayib. Déjame decirte primero que el primer muerto por accidente de tránsito ocurrió en Londres en el año 1886. Casualmente una mujer de 44 años y fue de una motocicleta en ese momento. Ese fue la primera muerte por accidente de tránsito registrada. Después de ahí, esto ha sido algo epidémico y que va en ascenso y en aumento, y que nosotros a veces no entendemos cómo se le pone tanta importancia a una muerte que no deja de tenerla por SIDA, por cáncer y por otras enfermedades, pero cuando estamos viendo que la principal causa de muerte son los accidentes de tránsito. La Organización Mundial de la Salud, y más en nuestro país, se recoge que alrededor de 29 a 35 muertes anual por cada 100.000 habitantes ocurren en República Dominicana. Lo que significa que si estadísticamente nosotros todavía estamos manejando unos 10 millones de habitantes, nosotros estamos teniendo alrededor de 3.500 a 4.000 muertes en República Dominicana causadas específicamente por los accidentes de tránsito. Pero nosotros tenemos que alrededor a nivel mundial de 40 a 50 millones de personas se le produce una lesión envuelta en un accidente de tránsito. O sea, que la cantidad de personas que quedan con lesionados y que no puede reintegrarse rápidamente a la vida productiva, también es una carga importante y que tenemos que poner mucha atención. Nosotros también recogemos estadísticamente que con solo el hecho de usted usar un casco protector en una motocicleta, si usted tiene un accidente, se reduce en más de un 70% la probabilidad de usted morir en ese accidente. Pero también nosotros recogemos que si usted tiene el cinturón de seguridad puesto, sea en la parte delantera que usted vaya del vehículo, en la parte trasera, usted si tiene un accidente de tránsito va a tener alrededor de un 75% menos la probabilidad de morir en ese accidente. Recordar
que cuando usted no usa el cinturón de seguridad y tiene un accidente, usted se convierte en un balón dentro del vehículo. Usted brinca de un lado hacia otro y es lo que le causa estos múltiples traumas, le van a causar la muerte. Pero lo que está en ascendente en este momento, Nayib, es el testear estos celulares inteligentes que nosotros y a veces las personas no pueden esperar a que uno pueda detenerse y devolverle. Insisten en que le devuelvan alguna llamada o algún texto. Esto va, más del 35% de los accidentes de tránsito se está produciendo en este momento por el testeo. Además del trauma cráneoencefálico que señalaba el doctor Lizardi, ¿cuáles otras lesiones son las más frecuentes? Mira, las más frecuentes que tenemos en ortopedia son las lesiones y que pueden comprometer la vida del paciente, las lesiones de traumatismo y fracturas pélvicas, lesiones de columna, fractura de fémur que te sangra alrededor de 1.500 a 2.000 cc de sangre, fracturas múltiples de ambos húmeros, de ambas tibias, de ambas piernas, que también se ven frecuentemente en nuestro país. Me imagino que cuando ocurre eso, usted señala la fractura del fémur y la pérdida de sangre, las personas muchas veces pueden sufrir, si no son atendidas rápidamente y esa hemorragia se detiene de alguna manera, un choque hipovolémico. El choque hipovolémico es eminente en las fracturas de fémur bilaterales regularmente y fracturas de pelvis. Nosotros, gracias a que el sistema se ha preocupado un poco, tenemos muchos centros de salud accesibles que se pueden prestar los primeros auxilios y con esta importante introducción del 911 tenemos también una rápida atención al paciente que debemos de decirlo. Se han disminuido mucho las muertes en los momentos por el tiempo, causadas por el tiempo, de llevar hacia el centro de salud. ¿En qué tiempo una persona que sufre una fractura de fémur y que se le produce una hemorragia porque afecta la arteria, ¿verdad?, que tenemos ahí, la femoral, ¿en qué tiempo esa persona puede morir si no es atendido en un centro hospitalario? Si está sangrando? Fíjate, nosotros tenemos lo que es la hora dorada. La hora dorada es el tiempo ideal. Menos de 2 horas, este paciente debe de recibir una atención, claro, una atención de calidad, desde que es asistido en el lugar del accidente hasta que llega al centro de salud. Y perfectamente nosotros tenemos preparado el equipo médico, tanto de emergenciología, de ortopedia, de neurocirugía, las diferentes áreas, que en cualquier parte del país podemos garantizar de que el paciente será bien atendido.